Conozco perfectamente que en ningún momento se ha hablado de cargos y conozco perfectamente que nunca se ha hablado de vicepresidencias, como por cierto además ha dicho estos días en una entrevista el propio presidente del Gobierno en funciones. También sé perfectamente que hemos expuesto ante la sociedad española una carta abierta que firmaba el secretario general de Podemos en la que hablaba de 5 grandes retos programáticos junto también renuncias que nosotras hacíamos explícitas a nuestro país. Y decíamos justamente que para abordar estos 5 grandes retos programáticos necesitamos un gobierno de coalición. Creo que el resto de las consideraciones que se están formulando no son respetuosas con una formación política que ha alcanzado casi 4 millones de votantes. Nosotras nunca vamos a proferir este tipo de declaraciones respecto de miembros del Ejecutivo hoy en funciones del Partido Socialista. Sería bueno que bajen el diapasón e, insisto, sería bueno que abandonen la política vieja de los vetos, más allá de la cordialidad, incluso de la educación, que es muy importante para construir, y pongamos el diálogo encima de la mesa. Insisto, esto es lo que quiere nuestro país. Y segundo, creo que es muy importante tener la mirada larga. Solo se habla de investidura, pero ustedes saben que la única fuerza política que le garantiza la gobernabilidad durante 4 años al presidente hoy en funciones es el Grupo Confederal de Unidas Podemos. No solo hablemos de investidura, hablemos de estabilidad y de gobernabilidad. Y por favor, hagámoslo con el debido respeto y, sin lugar a dudas, sin vetos. Creo que esto es muy positivo y muy necesario para cambiar las cosas.